Y por el momento Gimnasia está... decíamos que tenía que tratar de jugar posesiones largas, pero... Ingreso de Diego Romero. Se repuso Massieri. Tampoco está Massieri. No, perdón, Massieri sí está. El que no está es Scott. Y con eso, bueno, los va reservando para ver si mañana puede pegar el zarpazo y llevar la serie a quinto partido. Jovanovic con el giro. Se puede convertir. Esfuerzo de Romero. Atrás con Massieri. Se anota los puntos. Llega a 13 en el partido. Justo para el final. La marca de Gabriel Fernández. Llegará la cortina de Romero. La penetración de Nobile. El pase con Romero. Este hombre anota los puntos para Gimnasia. El MVP, es decir, el premio al jugador más valioso de esta final. Vamos a ver sobre quién recae finalmente. Lanzamiento sobre la marca de Romero, no llegaba Jovanovic. Cuando estaba representada, como dijo Julián, por los hermanos Dante y Torcuato Emiliosi, quienes fueran campeón con la marca Ford en el turismo carretera y que hicieran conocida a Olavarría a nivel nacional. Es más, se la declaró en algún momento como la capital precisamente. Contábamos esa victoria de Estudiantes sobre Atenas 2-1 en el último encuentro. 84-80 fue el resultado final. El camino a esta serie. Para ir cerrando un poco este partido, habrá que decir una vez más que todos los recursos basquetbolísticos que ofreció a lo largo de la serie el equipo de Estudiantes y por primera vez se dio el lujo de llegar a una final, algo que muy pocos pueden hacerlo. Estudiantes es nuevo campeón, señores. La asistencia de un histórico para uno de los más...